Sábado 24 de marzo de 1984, Shermer High School, Shermer, Illinois, 60062. Estimado señor Vernon, aceptamos el hecho de que hemos tenido que sacrificar todo un sábado en castigo por lo que sea que hayamos hecho mal. Lo que hicimos estuvo mal, pero pensamos que usted está loco al creer que escribamos un ensayo diciéndole quiénes creemos que somos. ¿A usted le importa? ¿Usted nos ve como un cerebro, un atleta, un caso clínico, una princesa y un criminal, correcto? De esa forma fue como nos vimos hoy a las 7 de la mañana. Teníamos el cerebro lavado. No puedo creer que no me ayudes. Es tan absurdo tener que venir aquí el sábado. No es como si fuera una defectiva. Quería faltar a clase por ir de compras. No te hace defectiva. ¿Qué pasas por día? ¿Es esta la primera o la última vez que hacemos esto? La última. Bueno, entre y utilice el tiempo como ventaja. No debemos estudiar. Nos sentamos y no hacemos nada. Bueno, señor, invente una forma de estudiar. Sí. Vete ya. Vaya, vaya. Ya están todos. Quiero felicitarlos por su puntualidad. Disculpe, señor. Creo que hay un error. Sé que es un castigo, pero bueno, yo no debería estar aquí. Ahora, son los 7:06. Tienen exactamente 8:54 para pensar en por qué están aquí. Piensen en los errores cometidos. No podrán hablar y no se moverán de sus asientos. Y usted no va a dormirse. Escúchame bien, vamos a hacer algo un poco diferente. Hoy vamos a escribir un ensayo de no menos de 1000 palabras describiéndome quiénes crean que son. ¿Es un examen? Y cuando digo ensayo, me refiero un ensayo. No, me refiero una sola palabra repetida 1000 veces. ¿Está claro, señor Bender? Como un cristal. Muy bien. Tal vez así aprenderé más sobre sí mismo. Tal vez hasta deciden, quieren o no regresar. Yo puedo contestar a eso ahora mismo. Diría que no es para mí. Siéntese, Johnson. Gracias, señor.
Mi oficina está cruzando el pasillo Les advierto sin tortillas. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sabe very mal lo que usted le robó la guardarropa? Le responderé a ese señor Bender el próximo sábado. No juegues con el toro, joven. Te clavarán los cuernos. Ese tipo es un canalla. Te conozco, ¿sabes? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy la morsa. Es una mierda, ¿eh? No puedo creer que esto me esté pasando a mí. Puchica, ¿qué debemos hacer si tenemos que mirar? Ay, por favor. Bueno, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ay, por Dios. Hey, ¿no te vas a orinar aquí, torpe? No hables, no hables, se me regrese. Si lo intentas, estarás muerto antes que la primera gota toque el piso. Te ves tan sexy cuando te enfadas. ¿Eh? Oye, carnal. Ve a cerrar esa puerta. Dejaremos embarazada a la princesa. Oye. Oye. ¿Qué? Si pierdo la calma, te parto la madre total. ¿Totalmente? Totalmente. ¿Por qué mejor no te callas? Aquí a nadie le interesa. Es cierto, basura. Oye, campeón. ¿Por qué estás aquí? ¿Se te olvidó lavar el accesorio? Disculpen, chicos, deberíamos escribir nuestros ensayos. Solo porque vives aquí no te da el derecho de ser un mamón. Es un país libre. Solo lo hace para poder ignorarlo. Linda, aunque quisieras, no podrías ignorarme. Bien, ¿ustedes son algo así como novio y novia? ¿Salen juntos? ¿Amantes? Vamos, campeón, dime la verdad. ¿Le das la inyección caliente? ¡Basta! ¡Ey! Cochino. ¿Qué tal si cerramos esa puerta? No podemos tener una pieza de nosotros a cada momento. ¿Sabes que las puertas se van a quedarse abiertas? ¿Y qué?
¿Por qué no cierras la boca? Hay cuatro otras personas aquí. Cielo, ¿sabes cantar? Sabía que tenía que ser inteligente, ser luchador. ¿Y quién crees que era para buscar a alguien? ¿En serio? Sabes, Bender, ni siquiera cuentes. Si disparas, eres para siempre. Nadie notaría la diferencia. Podrías no haber existido en esta escuela. Entonces saldré corriendo a unirme al equipo de lucha. Tal vez el club Coil, el centro estudiantil. No, no te acepté. Eso duele. ¿Sabes por qué tipos como tú critican todo? Esto será fascinante. ¿Por qué tienes miedo? Ay Dios, los ricachones son tan listos. Estoy en el club de matemáticas. Temas que no te aceptan. No tienes lugar, así que tienes que pisotearlos. Y no tendría que ver con que todos de las actividades son un montón de idiotas, ¿o sí? Nunca lo sabrías, ni siquiera nos conoces. No. Tampoco conozco a los leprosos, pero no voy a unirme a uno. Piches clubes suyos. Claro con lo que dices, ¿eh? También estoy en el club de física. Espera un segundo. ¿De qué estás hablando, niño? Estoy en el club de matemáticas, latín en el club de física. Oye, Cherry, ¿perteneces al club de física? Es un club académico. ¿Y? Los clubes académicos no son iguales a los otros clubes. Ah, pero para dorcos como él, sí lo son. ¿Qué hace usted en su club? En el de física, hablamos sobre la física, las propiedades de la física. Así que es social, demente y triste, pero social, ¿cierto? Bueno, sí, creo que podría considerarse una situación social. Es decir, hay otros chicos en mi club. Sí, y al final... ¿Se embarrachan, se echan al monte? Bueno, no. Nos vestimos muy bien. Pero no nos intoxicamos nunca. Solo vómitos como tú se intoxican. Mi primo de Indiana se intoxicó una vez y le dijo que le gustaba la comida extraña y comienza a sentirse fuera de lugar como de la luz en la twilight. Creo que eras tú. Si siguen conversando, Vernon va a venir otra vez. Tengo una competencia hoy y no quiero perder por culpa de ustedes. Los idiotas. No sería horrible. Hoy perderse una competencia de lucha. No sabes nada, sabre, es so cobarde. No has competido en toda tu vida. Si lo sé, un gran avance debido a eso. Tengo tanta admiración en el piso con otros tipos. No es para ti, no tienes mentes. Claro que las tengo. Sí. Quiero ser exactamente como tú. Creo que solo necesito una lobotomía y mayas. ¿Usas mayas? No, no uso mayas. Uso el uniforme oficial. Mayas. Cállate. ¿Ya terminó su ensayo? ¿Qué vas a hacer? Morir, espero. ¡Qué chistoso eres! ¡Repara la puerta! ¡Con un demonio! ¿Por qué está cerrada la puerta? Bueno, solo estamos sentados, como usted dijo. ¿Por qué está cerrada la puerta? Creo que se me cayó un poquito. Estaba solo.
¿Quién? Ella no habla, señor. Deme ese tornillo. No lo tengo. ¿Quiere que lo arranque de la silla y lo secuda? No lo tengo. Los tornillos se caen todo el tiempo. El mundo es un lugar perfecto. ¡Dámelo, Bender! Disculpe, señor. ¿Por qué querría alguien robar un tornillo? Cuidado, jovencita. La puerta es muy pesada, señor. Christ almighty. Andrew Clark. Vamos, de frente, al centro, vamos. Mire, ¿por qué puede levantarse, Andrew? Si él se levanta, todos levantaremos. ¡Será la anarquía! Cuidado, cuidado con las revistas. Está fuera de mis manos. Vaya, ¿qué listo es usted, señor? Pero, ¿y si hay un incendio? Creo que violar el código de incendios y poner en peligro a unos chicos no sería sabio a estas alturas de su carrera, señor. Oiga, ¿qué está haciendo con eso? ¿Qué rayos está haciendo? Quítate eso aquí. Vamos. Bueno. Verdad, la escuela viene con salidas de emergencia a ambos extremos de la biblioteca. Enséñale un poco de respeto a ti. Ya, vuelva a su asiento. Esperaba más de un deportista como usted. No está ganando a nadie, Bender. El próximo tornillo que se caiga será usted. ¿Qué dijo? Come mis cholis. Acaba de comprarse 8 sábados, señor. Oh, estoy destrozado. Acaba de comprarse 8 más. Estoy libre al sábado después de ese, pero voy a tener que revisar. Excelente, porque va a estar llena. Seguiremos. ¿Quiere 8? Dígalo. Solo diga la palabra. En vez de ir a la prisión, vendrá aquí. ¿Terminó? No. Yo le estoy haciendo un favor a la sociedad. Y ahí va 8. Será mío por el resto de su vida natural si no se cuida. ¿Quiere 8? Sí. Lo tiene. Lo ha conseguido. 8, compadre. ¡Basta! ¿Terminó? No mames, wey. Bien, acabo de obtener 8 más. Y creé que me importa un cerrote. 8. ¿Terminó? ¿Cuántos llevo? Son 7, incluyendo primero cuando entramos y le pregunto al señor Vernon si Barry Manilow sabía que le robaba la ropa. Ahora son 8. No se meta usted. Disculpe, señor. Son 7. Cállese, Peewee. Es usted mío, Bender, por 2 meses. Mío. ¿Sabe una cosa, Bender? Debe dedicarle un poco más tiempo a tratar de hacerse algo de sí mismo y un poco menos tiempo a tratar de impresionar a los demás. Muy bien, ahí se acaba. Estoy inmediatamente al otro lado de esa puerta. La próxima vez que tenga que entrar aquí, rompo calaveras.
Hey. Hey. ¿Quién necesita el baño? Cierto, está mal destruir la literatura. Es tan divertido leer y... Como le me llegan las ganas. Molière. Me encanta su obra. ¿Qué me importa? No hay otra cosa que hacer cuando te encierran. Habla portugués. ¿Crees que hablaría por ti? Ni siquiera conozco tu idioma. Oye, ¿te van a encerrar hoy en la noche? No lo sé. Mamá dijo que sí, pero papá dijo que la ignorara. Va a haber una panchada en casa de Sebi. Sus padres están en Europa. Será divertido. ¿Sí? Seguro puedes ir. Lo dudo. ¿Por qué? Porque si hago todo lo que mi mamá dice que no haga, es porque mi papá dice que está bien. Es como un círculo vicioso que no tiene final. Es pura lata. Es como que en cualquier momento, divorcio. ¿A quién quieres más? ¿Qué? ¿Quieres más a tu viejo que a tu padre? Los dos son muy pesados. No, me refiero a que si tu viejo es que él quiere. No lo sé. La verdad es que a ninguno de los dos les importa un comino. Es como si me usaran para vengarse. ¡Ha! Deporte. ¿Eh? ¿Tú te llevas bien con tus padres? Bueno, si digo que sí, soy un pendejo, ¿verdad? Eres un pendejo de todos modos. Pero si dices que te llevas bien con tus padres, pues en ese caso eres mentiroso encima. ¿Sabes una cosa, compadre? Si no estuviéramos en la escuela ahora, te desmejoraría. Muchachos. A mí tampoco no me gustan mis padres. No me iba bien es como de que su idea de la compasión paternal es como... Cerebro. Tú eres el sueño húmedo de cualquier padre, ¿ok? Pues eso es un problema. Mira, comprendo si te estriñe que te obligan a ponerte ropa así, pero admítelo. Eres un neo maxi zoom baby. ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras haciéndote un mejor ciudadano? ¿Por qué tienes que saltar a todo el mundo? Estoy siendo honesto, Menso. Ojalá y supieras la diferencia. Ah, sí. Pues, por tu información, ¿este tiene un nombre? Sí. Sí. ¿Qué nombre tiene? Brian. ¿Ya ves? Mis condolencias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el tuyo? Claire. Claire. Claire, ¿es nombre de familia? No, es nombre de gorda. Pues gracias. No hay de qué. No soy gorda. Pues no, en este momento no, pero no es difícil imaginarte llegando a la máxima densidad. Fíjate que no estoy seguro si lo sabes, pero hay dos tipos de gente gorda. Hay gente que nació gorda, y entonces hay gente que era delgada, pero se volvió gorda. Así que cuando los miras, casi puedes ver a esa persona delgada adentro. ¿Ves? Te vas a casar, te vas a exprimir unos cachorritos, y luego... Boop, boop, boop. Uy, estos obscenos de tan prístina señorita. No soy tan prístina. ¿Eres una virgen? Yo apuesto $1,000,000 a que sí. Acabemos con el suspenso. ¿Va a ser una boda blanca? ¿Por qué no te callas? ¿Alguna vez has besado a un muchacho en la boca?
te han tocado? Encima del brasier, debajo de la blusa, pidiéndole a Dios que tus padres no entren. ¿Quieres hacerme vomitar? Encima del calzón, sin brasier, blusa desabotonada, los calvins en bola en el asiento delantero. Después de las 11, día de semana. Déjala en paz. Dije, déjala en paz. ¿Me vas a obligar? Sí. ¿Tú y cuántos de tus amiguitos? Solo yo. Solo tú y yo, dos golpes. Mi golpe contra ti, tu golpe contra el piso. Cuando estés listo, No quiero comenzar esto contigo hoy. ¿Por qué no? Porque te mataría. Es muy simple. Yo te mataría y tus pinches padres me demandarían y sería un gran lío y no me importas hasta eso. Gallina. Acabemos esto ahora mismo. No le vas a hablar, no la vas a mirar, ni siquiera pienses en ella, ¿me entiendes? Estoy tratando de ayudarle. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo no? ¿Cómo llega a ser un conserje? ¿Quieres ser un conserje? No, solo quiero saber cómo uno llega a ser un conserje porque Andrew aquí está muy interesado en una carrera en las artes custodias. Muy bien, chicas. 30 minutos para el almuerzo. ¿Aquí? Aquí. Pues yo creo que la cafetería sería un lugar más adecuado para almorzar, señor. Pues a mí que me importa lo que usted piense, Andrew. Dick. ¿Este es el Rich? ¿Se nos proporcionará leche? Tenemos sed en el extremo, señor. Tengo muy baja tolerancia a la deshidratación. La he visto deshidratar, señor. Es asqueroso. Tranquilos, yo voy por ella. You think I'm gonna have you roam in these halls? Usted y... Usted. Hey, despiértela. Oye, señorita. No es pensión. A pie. Bueno, ¿cuál es su veneno? ¿Qué tomas? Está bien. Olvida que te pregunté. ¿Vodka? ¿Vodka? ¿Cuándo tomas vodka? ¿Cuándo sea? ¿Mucho?
Tony Latas. ¿Es por eso que estás aquí hoy? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás tú? Yo estoy aquí hoy porque mi entrenador y mi padre no quieren que pierda mi beca. Me tratan distinto porque el entrenador cree que soy un ganador, y también mi viejo. No soy un ganador porque quiero ser uno. Soy un ganador porque tengo fuerza y velocidad, como un caballo de carrera. Así ves cuánto estoy involucrado en lo que me pasa. Sí, eso es muy interesante. Ahora, ¿por qué no me dices en serio qué haces aquí? Olvídalo. Claire, ¿quieres ver una foto de un tipo con elefantitis de los huevos? Parece sabroso. No, gracias. ¿Cómo crees que sube a su bicicleta? Claire, ¿consideraría salir con un tipo como este? No puedes dejarme en paz. Digo, si tuviera una gran personalidad, y fuera buen bailarín, si tuviera un carro chido, aunque tendrías que ir en el asiento trasero porque las bolas ocupan el delante. ¿Sabes lo que quisiera estar haciendo? Oh, cuidado con lo que dices. Brian aquí es virgen. Ojalá que estuviera en avión rumbo a Francia. No soy virgen. ¿Cuándo te has acostado? He acostado muchas veces. Nombro una. Vive en Canadá. La conocí en las Cataratas de Niágara. No la conozco. ¿Acostaste con alguien de aquí? ¡Ah! Tú y Claire lo hicieron. ¿De qué hablan? De nada, de nada. Ya no hablemos de eso. Hablaremos más tarde. No, que no hablemos de qué. ¿De qué hablan? Bueno, Brian me estaba contando que, además de una cantidad de muchachas en el área de las Cataratas de Niágara, que actualmente tú y él están montando el cabrito, Javi. ¿Cochinito? No, no lo soy. John dijo que yo era un virgen y le dije que no. Eso es todo. Entonces, ¿por qué le señalaste a Claire? Sabes, Brian, esto no lo aprecio. ¡Está mintiendo! ¿No le estabas señalando a Claire? Sabes que está mintiendo, ¿sí? ¿Le señalaste a ella o no? Sí, pero solo era porque no quería que supiera que era un virgen, ¿ok? Perdóname por ser virgen, lo siento. ¿Por qué te importaba si yo supiera que eras virgen? Es personal, mi business personal. Bueno, Brian, ¿no parece que suceda en ningún business? Yo creo que está bien que un muchacho sea un virgen. ¿De veras? ¿Qué traes ahí? Adivina. ¿Dónde está tú, almuerzo? Lo crees puesto. Eres nauseante. ¿Qué es eso? Sushi. Sushi. Los pescados, pollo y algas. No aceptes la lengua de un muchacho en tu boca. ¿Pero vas a comer eso? Quiero comer. No lo sé. Inténtalo. Thank you.
¿Cuál es tu problema? ¿Qué almuerzo traemos nosotros? Es regular almuerzo, supongo. ¿Leche? Sopa. Es jugo de manzana. Puedo leer. Mantequilla y jalea sin cortezas. Bueno, Brian, es un almuerzo muy nutritivo. Todos los grupos de alimentación son representados. ¿Tu mamá se casó con el señor Rogers? No, el señor Johnson. Ah. Este es mi retrato de la vida en casa de Brian Angelo. Mijo, ¿sí, papi? ¿Qué tal tu día, compadre? Bien, papi, ¿y tú y yo? Súper. Oye, hijo, ¿qué tal si vamos a pescar este fin de semana? Bien, papi, pero tengo tarea que hacer. Está bien, hijo, puedes hacer en la barca. Sí. Cariño, ¿no es una maravilla nuestro hijo? Sí, cariño. No es una maravilla la vida. Está bien. ¿Qué tal la familia tuya? La mía, eso es fácil. Estúpido, infeliz, baboso, maldito, arragán, hijo de la puchica, incapacitado, bocazas, sábelo todo, mamarracho chambón. Olvidaste decir. Feo, huevón y maleducado. ¡Cállate, fodonga! Ve a preparme un pastel Swanson. ¿Y qué usted, papá? ¡Ve a la mierda! No, papá, ¿qué tal usted? ¡Ve a la mierda! No, papá, ¿qué tal usted? ¡Ve a la mierda! Eso es la verdad. ¿Quieres visitar algún día? Es puro mentira, parte de tu imagen. No creo ni una palabra. ¿No me crees? No. ¿No? ¿Cuánta muda, ¿Crees esto, escuché? ¿Ah? Parecido de todo tamaño de un puro y no es así. Tartamude, ¿Ves? Esto es lo que recibes en mi casa si tienes futuro en la garaje. Así que ya no creo que me conviene estarme con ustedes, hijos de la chingada. De vacaciones. ¿Drogas?
No mames, but there's a dress on. Drogas? El niño tenía marihuana. Eso fue marihuana. Okay, te. ¿Apruebas esto? Vete tú, porque no escuchaste a John. Estamos muertos. No, solo yo. ¿Qué quieres decir? Regresa por la biblioteca. Guarde mi paquete con tu paquete. I wanna be an airborne ranger. I wanna be a scuba diver. I wanna swim in the muddy water. Ese hijo de la gran cuchica. I wanna be an medic. I wanna be an airborne ranger. Traiga sus cosas. Vamos. El señor sabe la todo y decidió ir al gimnasio solo. Lamento informales que estarán sin su servicio el resto del día. Todos es un broma para usted, el vendedor. La falsa alarm es muy chistoso. ¿Qué tal si su casa? ¿Qué tal si su familia? ¿Qué tal si su lleva se enseñaría? Imposible, señor. Están los chones de Johnson. ¿Usted cree que es chistoso? ¿Cree que es chulo? ¿Cree que es chido? Permíteme decirles algo. Mírelo. Es un vagabundo. ¿Quieren ver algo chistoso? Vayan a visitar a John Bender en 5 años. Ya verán qué tal chistoso es. ¿Qué tienes, John? ¿Vas a llorar? ¡Vamos! ¡Quita sus malditas manos encima de ti! Esa es la última vez. Esa es la última vez que me hace quedar mal en frente de esos chicos. ¿Entendió?
Gano 31 dólares al año y tengo un hogar. Y no pienso perdérmelo todo por un vago como usted. Pero algún día, señor, algún día, cuando usted salga de aquí y haya olvidado de este lugar, y todos se hayan olvidado de usted cuando esté viviendo su patética vida, yo voy a estar ahí. Así es, y te voy a hacer pedacito, compañero, voy a romperte el hocico. ¿Está usted amenazándome? ¿Y qué va a hacer el respeto? ¿Cree que alguien aceptaría tu palabra sobre la mía? Yo soy un hombre de respeto por aquí. Me adoren por aquí. Soy un tipo genial. Usted es una bolsa de mierda. Y todo el mundo lo sabe. Sí, es un tipo duro de veras. ¡Vamos! 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 Aquí, pie, compañero. Vamos a ver qué tal duro es usted. Quiero saber ahora mismo. Venga, venga, le doy el primer golpe. Vamos, aquí. Por favor, se lo ruego. Tire el primer golpe. Solo un golpe. Eso es lo que pensé. Sorote infeliz. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué ruido? Estaba en mi oficina. Escuché un ruido. ¿Podría describir el ruido, señor? Cuidado con lo que dices, jovencito. Cuidado. ¿Ese ruido de ese ruido hablaba? No, no fue eso. Ese no fue el ruido de que hablaba. Esta vez no los caché, pero pueden apostar, jovencitos, que lo haré. Puede apostarlo, señorita. Y usted no me hará parecer un tonto. Otro nombre es Ralph C. como vómito.
Tu cumpleaños es el 12 de marzo. Mides 1.65, pesas 64 kilos y tu número de seguro social es 0984. 4, 1, 3. Wow, ¿eres psíquica? No. Gracias a favor de decirme cómo sabes todo esto sobre mí. Robin, tu biblioteca. Dámela. No. Dame. Qué bien, también eres ladrón, ¿eh? No soy ladrón. Multitalentoso. Que hay de robar $2 y una concha. ¿Una qué? Tiene un desnudo, lo vi es perverso. Buenísimo, veámosla. Es la peor identidad falsa que jamás he visto. ¿Te das cuenta que te hiciste de 68 años? Sí, 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 me quedo así. ¿Para qué necesitas una identidad falsa? Para voltar. ¿Quiere el velo que hay en mi bolsa? No. ¿Puede que tú, Jack? ¿Todo vas a mirar? ¿Siempre andas llevando esa cantidad de dinero en tu bolsa? Sí, siempre ando llevando esta cantidad de mierda en mi bolsa. Nunca sabes cuándo tienes que salir enseguida. ¿Vas a ser como una de aquellas mendigas de la calle? ¿Las conoces las que están sentadas en los callejones hablando con los edificios usando zapatos de hombre o algo así? Haré lo que tengo que hacer. ¿Por qué tienes que hacer algo? La vida familiar es insatisfactoria. Entonces, ¿qué te someterías a los peligros violentos de la calle de Chicago, todo porque tu vida familiar es insatisfactoria? No es necesario que vaya oyendo a vivir en la calle. Puedo escapar, ir al océano, puedo ir al campo, puedo ir a las montañas, puedo ir a Israel, África, Afghanistan. Andy, ¿quieres charlar un poco a la plática? Allison aquí dice que quiere escaparse porque su vida familiar es insatisfactoria. Pues la vida familiar de todos es insatisfactoria. Si no fuera así, la gente viviría para siempre con sus padres. Sí, sí, yo comprendo, pero para ella, creo que la suya va mucho, mucho más allá de lo que tipos como tú y yo consideramos insatisfactoria. No importa, vida no todo está chido. ¿Cuál es el asunto? No, no hay asunto, Sporto, vida no déjame sola. Un momento, andes llevando esta caja en tu bolsa. ¿O quieres subirte de veras? ¿O quieres que la gente piensa que... ¿Qué quieres subirte? Come mierda. ¿Son todos novias tuyas? Algunas, sí. ¿Y qué de las otras? Bueno, algunas las considero mis novias y otras nada más las considero. ¿Consideras qué? Si, si quiero salir con ellas o no. ¿No creas en un solo chico y una chica? ¿Tú sí? Sí, es como debe ser. No para mí. ¿Por qué no? ¿Por qué tienes tanta mierda en la bolsa? ¿Por qué tienes tantas novias? Yo pregunté primero. No sé. Supongo que no encontré nada. Yo tampoco. Ah. Hola. ¿Quieres hablar? No. ¿Por qué no? Vete. ¿No quieres que vaya? Vete. Tú tienes problemas. Oh, ¿yo tengo problemas? Haces todo lo que te dicen que haga. Esto es un problema. Está bien, pero yo no bolso mi bolsa en el sofá y en vete a mis problemas. No es así. Entonces, ¿qué te ocurre? ¿Qué es? ¿Es malo? ¿Muy malo? ¿Padres? ¿Qué es lo que te hacen?
Señor, oh señor tyranny, una historia de enfermedades mentales. Por eso está así de jodido. Tardes, Dick. Hi, Carl. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Qué hay? No mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué hace en los archivos del subterráneo? Oh, nada. Nada aquí. Nada más estoy haciendo un poco de tarea. ¿Tarea, eh? Sí. ¿Archivos confidenciales? Mira, Carl. Es un área de sumamente delicada. Ciertas personas se pondrían muy incomodas. Sí. Esto podría ser algo que guardamos entre nosotros. ¿Qué vas a hacer para mí? Bueno, pues, ¿qué te gustaría? ¿Tienes $50? ¿Qué? $50. ¿Qué haría por $1,000,000? Pues supongo que haría lo menos que pudiera. Eso es aburrido. ¿Cómo se supone que debo contestar? La idea es buscar en tu mente el límite absoluto. Como, ¿conducirías a la escuela desnudo? ¿Tendría que salir del carro? Por supuesto. ¿En la primavera o el invierno? No importa. Primavera. ¿En el frente o atrás de la escuela? Cualquiera. Sí. Yo haría eso. Haría cualquier cosa sexual. Y no necesito tampoco $1,000,000. Estás mintiendo. Ya lo he hecho casi todo lo que hay que hacer, excepto unas cosas ilegales. Soy una ninfómana. Mentira. ¿Tus padres saben de esto? La única persona quien se lo dije era mi loquero. ¿Y qué hizo o cuando se lo dijiste? Me clavo. Muy lindo. No creo que esté al punto de avisarle que se considera una violación, ya que le pagaba. ¡Es un adulto! Sí, y casado también. ¿Tienes idea de lo completamente asqueroso que eso es? Bueno, las primeras veces. ¿Primeras veces? ¿Quieres decir que lo hizo más de una sola vez? ¿Cómo no? ¿Estás loca? Obviamente está loca si está jodiendo su loquero. ¿Alguna vez tú lo has hecho? Ni siquiera tengo psiquiatra. ¿Alguna vez tú lo has hecho con alguien normal? No cubrimos esto, ¿ya? Nunca contestaste la pregunta. Miren, no voy a discutir mi vida privada con extraños totales. Es como una espada de doble filo, ¿no? ¿Una qué? Bueno, si dices que no lo has hecho, eres una puritana. Si dices que sí, eres una zorra. Es una trampa. Lo quieras hacer, pero no puedes, pero cuando lo haces, deseas no haberlo hecho. Mal. Oh, eres una coqueta. ¿Es una coqueta? ¿Por qué mejor no lo olvida? Eres una coqueta y lo sabes. Todas las chicas lo son. Solo es coqueta si lo que hace te calienta. No hago nada. Es por eso, eres una coqueta. Está bien, déjame hacerte unas preguntas a ti. Ya te he dicho todo. No, no te moleste en comerte sin estar enamorada. ¿No quieres respeto? No me acuesto para que me respeten. Eso es la diferencia entre tú y yo. No la única, espero. Acéptalo, eres una coqueta. ¡No soy una coqueta! Claro que lo eres. Tú misma lo dijiste. El sexo es tu arma. Lo usas para que te respeten. No, nunca dije eso. Ella tergiversó mis palabras. Entonces, ¿para qué lo usas? No lo uso, punto. Eres médicamente frígida o es algo psicológico.
No quise decir eso. Están poniendo palabras en mi boca. ¿Por qué contestas la pregunta? ¿Por qué no contestas la pregunta? Sé honesta. No es gran cosa. Sí, contéstala. Contesta la pregunta, ¿qué? Háblanos. Vamos. Contesta la pregunta. Una pregunta. No, nunca lo hice. Yo tampoco lo hice. No soy ninfomana. Soy mentirosa compulsiva. ¡Qué poca madre tienes! Lo hiciste a propósito para joderme. Pero si lo haría, si amas a alguien, está bien. No te puedo creer. Eres tan extraña. No dices nada en todo el día y cuando abres la boca. Se me salen todas estas tremendas mentiras encima. Solo estás enojada porque te hizo admitir algo que no querías admitir. Está bien, pero no lo hace menos extraño. Todos somos extraños. Nada más, algunos lo ocultamos mejor. ¿Tú cómo eres extraño? No puede pensar por sí mismo. Ella tiene razón. ¿Ustedes saben qué es lo que hice para estar aquí? Le pegué las nalgas de Larry Lester con cinta. ¿Fuiste tú? Sí, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Bueno, entonces sabes lo peludo que es cierto. Pues cuando la quitaron la cinta, se le salió casi todo el pelo y un poco de piel también. Ay, Dios mío. Y la parte extraña es que lo hice por mi viejo. Torturé a este pobre chico porque yo quería que mi viejo pensara que yo era duro. Él siempre habla, ¿saben? De cuando él estaba en la escuela. Todas las cosas que hacía. Y me daba la sensación de que estaba decepcionado. Que yo no se lo hubiera dado a nadie, ¿verdad? Así que estaba sentado en el vestuario. Y estoy atando mi rodilla con cinto. Y Larry se está desvestiendo un par de vestidores más allá. Él es algo, es un poco flaco, débil, y comencé a pensar en mi viejo y su actitud hacia los débiles. Y cuando me di cuenta, salté encima de él y empecé a darle duro. Y mis amigos, ellos solo se rieron y me alentaron. Y después, cuando estaba sentado en la oficina de Vernon, lo único en que pude pensar fue el padre de Larry. Y Larry, teniendo que regresar a casa a explicar lo que le había ocurrido. Y la humillación, la maldita humillación que habría sentido, debía ser irreal, quiero decir. ¿Cómo se disculpa uno por algo así? No hay manera. Y es todo a causa de mí y mi maldito padre. Como lo odio, es como una máquina de mente con la que ya no me puedo relacionar. Andrew, tienes que ser el número uno. No voy a tolerar perdedores en esta familia. Tu intensidad vale mira. Gana, gana, gana. Hijo de la gran puchica. Saben, a veces espero
que mi rodilla se me rompiera y ya no podría hacer la lucha, y él podría olvidarse de mí. Creo que tu viejo y mi viejo deberían ir a jugar a las bolas juntos. Es igual conmigo, ¿saben? Con mis notas y cuando salgo de mí mismo y cuando yo me miro a mí mismo, ¿saben? Y me veo y no me gusta lo que veo, es verdad. ¿Qué tienes de mal? ¿Por qué no te gustas? Sé que suena ridículo, pero ¿por qué recobraré el taller? Teníamos este proyecto de hacer este elefante de cerámica y teníamos otras semanas para hacerlo. Y se suponía era una lámpara y cuando se jalaba la trompa la luz debía encender. Mi luz no se encendió y recibí una F, nunca recibí una F en la vida. Cuando me inscribí para el curso, pensé que yo era muy listo. No, porque pensé tomar el taller será una forma fácil de mantener mi promedio. ¿Por qué pensaste que sería fácil? ¿Has visto algunas de los efectivos que toman el taller? Yo tomo el taller. Tú tienes que ser un pinche idiota. Yo soy un pinche idiota porque no puedo hacer una lámpara. No, eres un genio porque no puedes hacer una lámpara. ¿Cuánto sabes de la trigonometría? Me importa un bledo la trigonometría. Bender, ¿sabías que sin la trigonometría no habría ingeniería? Sin las lámparas no habría luz. Muy bien, ninguno de los dos es mejor que el otro. Yo puedo escribir con mis dedos de pie. También puedo comer lavarme los dientes. ¿Con tus pies? Toco heart and soul en el piano. Yo puedo hacer espaguetis. ¿Y tú qué puedes hacer? Puedo pegarles a todas las nalgas. Quiero ver qué puede hacer Claire. No puedo hacer nada. Vamos, todos podemos hacer algo. Hay una cosa que sí puedo hacer. No, Vin lo es demasiado ridículo. ¿Nunca has visto Wild Kingdom? Hace 30 años que ese tipo hace ese programa. Ok, pero tienen que jugarme que no se van a reír. No puedo creer que esté enciendo esto. Estupendo, genial. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Camp, séptimo año. Eso fue genial, Claire. Mi imagen de ti está en pedazo. ¡Eres una mierda! ¡No le hagas eso! ¡Le juraste que no te reirías! ¿Acaso me estoy riendo? ¡Mamaracho infeliz! ¿Qué te importa lo que yo piense de todas formas? Yo ni siquiera cuento verdad. Si desapareciera, nadie notaría la diferencia. Podría no haber existido en esta escuela. Y a ti no te interesa de todas formas. ¿Sabes una cosa? Tengo tantos sentimientos como tú me duele a mí también cuando alguien los pisotea. Dios, eres patética. Nunca, nunca te me comparas a mí, ¿ok? Tú lo recibiste todo y yo recibí mierda. Pinche Rapunzel, ¿no es cierto? La escuela cerraría si no llegaras. La reina no está. Me gustan esos artes, Claire. Cállate. ¿Son reales esos brillantes, Claire? ¡Cállate! Yo apuesto que sí. ¿Tú trabajaste por el dinero? ¿O papi te los compró? Apuesto que él te los compró. Apuesto que son un regalo de Navidad, ¿no es cierto? ¿Sabes qué recibí yo para la Navidad? Era un año de primera para los Bender. Recibí un cartón de cigarros. El viejo me agarró y dijo, ¿a fumar, Johnny? ¿Está bien? Así que ve y llora a tu papá. No lloras a ti, ¿ok? Dios mío, ¿vamos a ser como nuestros padres? Yo no, nunca. Nunca. Es inevitable, solo sucede. ¿Qué sucede? Cuando seas grande, se te muere el corazón. ¿A quién le importa? A mí.
Estaba pensando ahora, digo. Sé que es tal vez un momento inoportuno, pero... ¿Será que, qué nos pasará el lunes? Cuando todos estemos juntos otra vez, los considero mis amigos. No estoy equivocado, ¿o sí? No. Entonces el lunes, ¿qué pasa? Si seguimos amigos, ¿eso quieres decir? Si es que lo somos ahora. Sí. ¿Quieres la verdad? Sí, quiero la verdad. No creo. Bueno, ¿quieres decir que no con todos o solo con John? Con todos. We're not acting too clear. Sé honesto, Andy. Si Brian se te acercara en el pasillo el lunes, ¿qué harías? Imagínate esto. Estás ahí con todos los deportes. Yo sé exactamente lo que harías. Le dirías hola y cuando se hubiera ido, le cortarías en pedazos para que sus amigos no pensaran que realmente eran amigos. Ni modo. Ok, ¿qué tal si yo me acercara a ti? Misma cosa exacta. ¡Tú eres una salsa putanesca! ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo la verdad? ¿Eso me hace una salsa putanesca? No, porque sabes lo horrible que es hacerle eso a una persona. Y no tienes el valor para enfrentarles a los amigos y decirle que tú vas a tener los amigos que quieras. Ok, ¿qué tal contigo, hipócrita? ¿Por qué no llevas a Allison a una de tus parandas vomitadoras de metal? ¿O llevar a Brian aparcamiento a echarse al monte? ¿O a Andy? ¿O a mí? ¿Qué dirían tus amigos si estuviéramos caminando en el pasillo, tú y yo? Morirían de risa y tú les dirías que estabas haciéndolo conmigo para que te perdonaran por haber sido visto conmigo. No hables nunca de mis amigos, no conoces a mis amigos, no miras a mis amigos y llamas trabajarías a hablar con mis amigos. Así quédate con las cosas que conoces bien. Tus compras, tu esmalte de uñas, y el BMW de papi, y tu pobre madre rica y borracha en el Caribe. ¡Cállate! Y con respecto a lo que va a pasar cuando tú y yo caminamos juntos por los pasillos, puedes olvidártelo, porque nunca pasará. Ve y atiárate la cabeza en la arena, y espera el pinche prom. Te odio. ¿Sí? Bien. Entonces parece que Allison y yo somos mejores personas que ustedes. Nosotros los extraños. ¿Tú me harías eso? No tengo amigos. Pues, si los tuvieras. No pienso que el tipo de amigo que yo tendría le importaría. Solo quiero decirles a todos que yo no haría eso. No lo haría y no lo haré. Porque creo eso es muy poopy. A tus amigos no les importaría porque ellos nos admiran. Eres tan creída, Claire. Eres tan presumida. Eres tan como llena de ti misma. ¿Por qué eres así? No lo estoy diciendo para ser creída. Lo odio. Odio ser obligada a estar de acuerdo con todo lo que mis amigos dicen. Pues entonces, ¿por qué lo haces? No lo sé. No comprendo. Tú no eres amigo de la misma gente que Andy. Tú no puedes comprender la presión que pueden imponerte. ¿No comprendo qué? ¿Tú piensas que yo no comprendo la presión? Pues, vete a la chingada. ¿Saben por qué estoy aquí hoy? ¿Saben? El señor Ryan encontró un arma en mi locker. ¿Por qué tenías una pistola en tu locker? Lo intenté. Alas la puchica de la trompa y la luz debía encender. Y no funcionó. Y yo... ¿Para qué es el arma, Brian? Olvídalo. Tú lo mencionaste, mano.
No puedo reprobar una F. Yo no puedo, tampoco mis padres. Aún si estuviera perfecto al resto del semestre, solo terminó con una B. Brian! Considering mis opciones, ¿saben? No, matarte no es una opción. No lo hice, ¿cierto? No, no creo. ¿Era un revólver? No, era de señales. Se encendió en mi locker. ¿De veras? No es gracioso. Sí lo es. Un pinche elefante acabo de ser usado. ¿Quieren saber qué fue lo que hice para estar aquí hoy? Nada. No tenía otra cosa que decir. ¿Se están riendo de mí? No. Sí, lo están. Que tú no quieras hacer tu ensayo, ¿verdad? Verdad. Pero tú eres el más listo, ¿no? Bueno, no sé de eso. Confiamos en ti. Está bien, lo hago. Estupendo. ¿Dónde vamos? ¡Vamos! ¡No te temas! No me metas esa cosa. No te estoy metiendo, solo haz así. Bien. En verdad te ves mucho mejor sin toda esa mierda negra.
Me gusta es mierda negra. Esto se ve mucho mejor. Esto se ve mucho mejor. Por favor. ¿Por qué estás tratándome tan bien? Porque tú me estás dejando hacerlo. ¿Por qué hiciste eso? Porque sabía que tú no lo harías. ¿Sabes cómo dijiste antes que tus padres te usaban el uno contra el otro? No soy yo sobresaliente en esa capacidad. Realmente te chocaba lo que hice con el pintalabios. La verdad. La verdad. No. Estimado señor Vernon, aceptamos el hecho de que hemos tenido que sacrificar todo un sábado en castigo por lo que hicimos mal, pero pensamos que usted está loco al creer que escribamos un ensayo diciéndole quiénes creemos que somos. Usted nos ve como quiere, en los términos más sencillos y en las definiciones más convenientes. Descubrimos fue que cada uno de nosotros es un cerebro, una princesa, un atleta, un caso clínico, un criminal. Esto responde a su pregunta. Sinceramente suyo, el Club de Señora. Más que no sé si sabes de
¿Qué vas a hacer? No, that's a little too thoughtful. Damn it! Pervert. Jesus! ¿Por qué mejor no lo hablaré? Jesus Christ. This is like the hardest thing ever. You tell me to talk in a different way and it's like... Okay. No, I'm getting it. Alright. ¿Por qué mejor...
needs it to know it, baby. Tell me your troubles and doubts. Giving me everything inside and out. And love's strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets into your heart, baby, don't you forget about me. So real in the dark. Think of the tender things